Yo estoy viendo aquello. ¿Eh? Tenemos una hora y media esperando al productor. Hora y media. ¿Ya empezamos? Cansadísima. ¿Ya empezamos? Cansadísima las piernas. No, chingado, nada, antes de empezar, Frank. Ya empezamos, de hecho. Sí, pero antes de saludar y todo eso, quiero que me nos digan si suena bien el volumen, el audio. Porque este... Porque parece nuevo, mira, sí, Mister Magu. Pon la cámara para que no vean. Este es el culpable. A ver. A ver, uno de los que está conectado, que por favor. Pues no hay nadie conectado. O sea, ¿qué hacemos? Isabel, para que te conectes, por favor. A ver, ¿qué onda? ¿Ya empezamos así? Pues después, aquí estamos, ¿después de cuánto tiempo? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Sí nos oímos? Ok, muy bien. Después de esta... Bueno, no se ha acabado, pero sí, una pandemia, pero diferente, entonces... Está offline todo aquí. Estamos... ¿Offline? ¿En sí, serio? Sí, pero aquí el programa que nos puso a ver. Bueno, entonces, ¿me dejas continuar o no? Uh-huh. Entonces, por lo que pasó la pandemia, hicimos una pausa y también por el calor. Siempre hemos hecho una pausa en el calor, ¿te acuerdas? En agosto, pero pues ahora entramos antes. Ya estamos aquí. De hecho, estamos sin tapaboca porque... Porque vivimos juntos. Sí, chingado. Que te viera mi suegro. Digo, tu papá que me viera. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué plan? A partir de ahora vamos a empezar todos los jueves, con el favor de Dios. Con las penas todos los jueves de 8 y media a lo que dure, una hora, hora pasadita. Vamos a tratar de que sea menos tiempo. El día de hoy vamos a hacer unas tortillas de harina de maíz. Recién hechas de esta marca. Joven, pan, ¿dónde veo los comentarios? Pan muy rico, se lo recomiendo. Ya le hemos recomendado que sea muy buena, pero ahorita vamos a hacer algo con otras ella. Veces. Vamos a hacer unos taquitos de chicharrón de una carne que nos mandó Núñez, que se llama recorte. Muestra, Núñez, por favor. Núñez Carnes. Muestra la carnita para que la vean. De hecho, yo creo que le deberíamos no vender como recorte, porque miren. No, pues no está nada recortada esa. Normalmente se le llama recorte 80-20, 80 de carne, 20 de grasa. No, no. Pero esta es pura carne, casi, casi. Yo creo que es como 95-5, yo creo. Sí, sí. Muy rica. Oye, entonces vamos a hacer tres tipos de taquitos. Vamos a hacer unos taquitos. Ajá, y también vamos a hacer unos chicharroncitos con la torre. Mira. Dejo la música, tengo que hacer la música. Sí, debajo. Vamos, por favor, bajas un poquito la música. Más que acércate más porque no va a agarrar. Tres tipos de tacos vamos a hacer. Uno de recorte de Núñez, que vamos a hacer ahorita en el asador, a la leña, en el sartén de hierro. Otro va a ser de asientos de chicharrón. Asiento de puerco. De chicharrón de puerco, asiento, lo que es lo que queda bajito de del caso, regaño, muy rico. Regaño. Que nos manda productos Chávez. Ya te la Chávez, ¿cómo es? De hecho, ahorita vamos a platicar un poquito del producto, ¿no? Y un poquito más rápidamente. Y también de chicharrón de puerco. Pero más, se están acabando. Entonces, sencillito ahora, tres tipos de taquitos nomás. Hecho por nosotros, de carne Núñez, de recorte, de asientos y de chicharrón. Pero haremos primero una micheladita, ¿qué te parece? Una micheladita, yo traje a la torre el vaso. Yo traje otro vaso. ¡El vaso! ¡Ah, cabrón! Ahí tengo uno nomás. ¿Me haces un favor? ¿Metes un vaso adentro? Sí, aquí está luego arriba. Sí. Vamos a hacer una micheladita, ¿qué te parece? ¿Te cuadra o no te cuadra? Excelente, para empezar. ¿Qué más? Tú platícame, te voy a la michelada. Espera. Señor, ¿cómo veo aquí los no hay ni imagen? No, ven para acá que te vea. Que te vea el culpable. Ah, cabrón. No hay imagen, pero ¿cómo? ¿No hay imagen? No, o sea, aquí. A ver, pásame el vaso. Qué raro, yo traigo otro vaso ahorita. Se ve tan raro. ¿No lo pondrías? Aquí no hay cámara, para acá arriba, para que nos vean lo que estamos haciendo. El helicóptero no vino. No vino. Pero esta cámara, pásala para acá. ¿Puedes o no? Todo puedo hacer, pero una u otra. Yo lo hago, tú vas a romper todo. Ahí se va a ver. O sea, ¿hubo fallas que en el sistema de producción o qué pasó? No, tenía que meter al área de chat. Ah, bueno, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Pues platícame, traigo la michelada yo. Vamos a agarrar un poquito más de nuestro amigo Modelos, que es el chile mix. ¿Se ve o no se ve? Sí. Vamos a poner un poquito aquí. Un poquito de esto. Y... ¿te quitas sal? Sí. ¿Segureza? ¿Dónde está? Que me regañaste ahorita. Ah, perdón. Ah, pensé que era jojoque. Rosy, ¿no es? Jojoque.
A ver, de los que están conectados, por favor que nos digan si se escucha bien. Si no, para correr al productor. Sí, de una vez. Mira, babosote, mira. Qué bule. Experto en micheladas, no vamos a ver yo, pues. ¿Cómo aprendí? Mira, Marcela García, ya hacía falta los improvisando. Excelente, saludos. Marcela García, Marcela, saludos, Marcela. García, saludos. Tremenda Marcela, siempre nos sigue la Marcela. Siempre nos sigue ahí. Marcela, se escucha bien, ¿eh? Queremos saber, si no para correr este amigo que está aquí, mira. ¿Se llama? ¿Cómo se llama ese amigo? Gabriel. Gabriel. Ana Serna, muy bien, sígale. Itzel Bernal. ¡Ah, Itzel! ¡Ah, Itzel! ¡Ándale! Sí se escucha, por fin se escucha, qué bueno. Oye, Itzel, nos saluda mucho el Brian, espero que esté contigo ahí y lo regañas, ¿eh? ¿Por qué? No sé, pero regáñalo. Es lo bonito, ¿no? Que lo regañen nomás, ¿no? Sí, pues. Y luego, Shio Robinson. Ahí ¡mi prima! Prima. Se prima, escuchan Shio. Las tripas del Frank trae hambre. Sí, sí. Siempre traigo hambre, siempre. De hecho, cuando como, nunca se me quita el hambre, aunque coma. ¿Verdad? Así es. ¿Y hay lumbre o puro humo ya? Yo creo que vamos a poner el quemador. ¿En serio? Toque limoncito, ¿qué más? Y platica, pues, ¿qué vamos a hacer? Platica un poquito tú. Sí, Robinson, se escucha la tripa del Frank otra vez. Okay. ¿Otra vez? No, que lo leí otra vez. Ah, bueno. Como no hay mensaje, ¿lo repites o qué? Sí, pues sí. Excelente. Entonces, ahorita, por mientras, aquí Frank nos hace unas micheladitas, resulta que esta semana platicamos con una nueva, nuevo producto hermosillense. Ah, pensé que no productor. Marcela, sí se escucha bien. Tere Aro. Tere Aro, saludos, Teresita. Y lo, puro Nissan. Marcela García, otra vez, gracias, ya te había preguntado, muchas gracias. Si se escucha, Tere Aro te vuelve a saludar. Saludos Teredito a todos. Es un producto que tenemos sonorense, voy a ver a agarrar este, que son productos Chávez. ¿Y tú cómo Chávez? Yo como chef porque leí. Porque leí. Nada más que esta no tiene etiqueta. Pero ahorita vamos a hacer unas cosas bien ricas con esto. Entonces, ¿Y con esto qué tal? Mira, mira. Salud. ¿Se ve o no se ve? Salud, amigos. Ay, cuesta chingada, qué cosa tan rica, bro. Muy buena. Ah, jodido. Entonces, les comentaba. Dentro de los productos que se está uniendo a Improvisando la Parrilla, tenemos los productos Chávez, que tenemos asientos de puerco, tenemos también chicharrón, que ya lo mostramos ahorita, y manteca de puerco. Entonces, vamos a... Aquí está con nosotros Alejandro Chávez, ¿o no Chávez? Pásale un ratito, ¿verdad, Alejandro? Para que nos platiques un poquito. Pásale por ahí, no vas a tumbar el cable porque te regañará. ¿Y se escucha este? Sí. ¿Cómo estás? ¿Ahí te ves? Vamos a poner así, mira, porque yo no tengo problema con entrar porque vivimos juntos, ¿no? Pero tú elegiste. Ok, qué onda, buenas noches. Porque somos pareja, dile. Dile verdad que somos pareja. Entonces, bienvenido. Estamos platicando sobre el producto muy bueno, ya los probamos. De hecho, tuve una anécdota muy buena. Llegué a un lugar donde venden varios productos y de hecho los vi y dije, voy a probarlos otra vez, a ver, de otra cosa que quería comprar. Mira, babosote, mira. Ay, baboso. Entonces, pero me dijeron ellos, no, verás, prueba de estos otros. La verdad no me acuerdo qué marca es, pero que son los buenos. La verdad, ya he probado los dos y ahorita lo confirmé otra vez. El otro que probé sabía mucho a grasa, sí. Así que lo masticas y que el aceite en los dientes, así, no lo pudimos ni comer. Entonces, realmente creo que tienes un muy buen producto. Okay. Vamos a tratar de llegar a todos los lugares, a todos los rincones. Aquí gente de todos lados, de hecho nos llega gente... Mira, nomás para que te des una idea. Mira, ahora sí que saludo desde Idaho, Cristian Terán. Ah, Cristian, amigo Cristian. De su parte, va a querer que le pase una michelada también. Dice, ¿Quién dice? Itzel. Que venga el chingado Brian para acá, lo extrañamos el Brian. La verdad que es nuestro fotógrafo, amigo, compañero. Yaudiel Parrillero. Tanori. Jaudiel, uno por uno, pues tranquilo. El Jaudiel, el maldito, el tremendo maldito, siempre nos sigue. De hecho, ha venido una, dos, tres veces para acá con nosotros. Bueno, y luego Cuauhtémoc Galindo, saludos, felicidades. Mira, qué corte traigo, mira qué corte. ¿Quién me cortó el pelo el día de hoy? Galindo. El Temo. Claro, por supuesto. ¿Quién me trasquiló el día de hoy? Ah, no son mentiras, ¿no? Hoy fui a la tarde con mi amigo Temo. Me pidió un six pack que le llevara, pero dije, no, esta vez. ¿Quién tiene, no?
Pues sí, cómo no. Primero que nada. No, de hecho, bueno, me dijo, trae tu cispaquito, me dijo, un cispac para platicador. Para matar el alcohol. Y dije, hoy no, le dije, ¿por qué vamos a grabar? Le dije, mi productor nos está regañando, quiere que hagamos un... Tenemos 3 meses, ya anda con la cara chueca porque no somos nada. Oye, dijo el productor que si llegamos a 2,000 seguidores, se corta la barba. Pues entonces va a pasar el Robinson Crusoe ahorita más tarde. Vente, Kendra, ven. Oye, bueno, volviendo, Alejandro, te estaba mostrando que tenemos ahí gente de varias partes, ¿no? Tenemos también de California, tenemos de Arizona, de Nevada y todas las partes de México también, ¿no? Digo, tienes un buen producto, ahorita que me deje el Frank que me vean. Ah, perdón, una pinche barda, te puse una barda, sí. Después de ahí, ¿no? Este me estaba asfixiando. Yo me ¿qué? Te fuiste muy rápido, de por sí tengo más que 5 comentarios, lo hiciste en chinga, pues imagínate. Fíjate, pues ahorita que salgan más, pues, ¿no? Entonces, realmente, como te digo, lo probamos, ahorita vamos a probar los asientos con unas gorditas de maíz, a ver cómo salen. Platícanos del producto, dónde se vende, cuál es la idea que ustedes traen, qué es lo, van a tener más productos o... A ver, platicas un tantito. Ok, pues, pues primero que nada, buenas noches, ¿no? Mucho buenas gusto. Buenas noches, amigo. Pues sí, andamos manejando estos productos. ¿Sí se ve aquí en esta cámara? Sí, ya lo están enseñando. Ok. Este serían los asientos de charrón. Okay. O asiento de puerco. Tú vete en la cámara. Ahí. Asientos, andamos manejando el chicharrón de puerco, la manteca en litros, medios, asientos. Tenemos el local sobre el camino del Sevi y Boulevard Las Quintas, 721. Ahí también estamos manejando las carnitas, tortillas de harina, chorizo, pues más que nada, la mayoría de las cosas del puerco. Uh-huh. Del puerco. ¿Y por qué me ves a mí? Qué pesado, ¿no? Me acuerdo de algo. Sí, del puerco, dice. El chorizo también tiene. Chorizo de puerco, sí, no casero. No nos trajo, no nos trajo. ¿Es albur o qué? No, pero no. Pensé que está albureando este canijo. No, nada de eso. Excelente, excelente, bienvenidos y le deseamos lo mejor. Ahí vamos a estar... La manteca de puerco, excelente para los frijoles. Hacen los frijoles bien ricos, le ponen manteca de puerco, excelente. Con eso. Para hacer chicharrones, que ahorita vamos a hacer, lo mejor es con manteca de puerco, la verdad. Exacto. Le da un sabor. Tengo un videito de ellos. Le da un sabor peculiar. A ver, mira, ahí está, mira. Loquito, mira. Mira, ahí va, chicharrones. Son carnitas. Cueritos. Terapones como yo. Excelente. Uh-huh. Esas son las carnitas, ¿no? ¿Tienes más videos ahí? Ten cuidado, no son uno. Es que está aprendiendo, cada jueves que viene, está aprendiendo. Tiene un año y medio aprendiendo con nosotros. Pero un año y medio. Llevaba, pues, y llegó lo de la pandemia. Y ya perdió. Se lo olvidó, pues. Te chingaron que hizo solo en casa, pues, en casa, ¿no? Mira, a ver, síguele. Entonces, ¿qué más? Curioso, ¿no? Como que sabe diferente la grasita, el saborcito, muy diferente, ¿no? Excelente. Exacto. Pues bienvenido y te deseamos lo mejor. Y ahí vamos haciendo algunas cosas con los productos. Oye, una pregunta. ¿Y ahí ustedes no hacen, perdón, César, no hacen ustedes ahí chicharrón prensado? ¿Nada? Todavía no lo estamos manejando, uh-huh. Pero sí tenemos vistas a futuro, uh-huh. Meter chicharrón de puerco. Uh-huh. Meter más productos conforme vayamos avanzando. Pues haz de cuenta nosotros, somos una empresa familiar, uh-huh. Pues ya va creciendo. O sea, poco. ¿Vienes de fuera o no? Sí. ¿De dónde es? Nosotros somos de Navojoa. De Navojoa, ok. Navojoa. Y yo aquí Hermosillo. Y venimos aquí a Hermosillo. Ahí empezó Navojoa el negocio. Sí, allá mi papá lo hacía en parte. Ajá. Y pues aquí ya lo metimos un poco más comercial. ¿Tú estás de morro? ¿Tú qué edad tienes? ¿Estás de morro? Yo tengo 25. ¿Estás de morro? 25 ¿cómo? Años. Igual también les quería comentar que nuestro producto pues lo pueden encontrar en abarrotes, ajá, en tiendas y ahí en supermercados ahí de la región. ¿Y en Uños Carnes? ¿No se meterlo? Próximamente. Próximamente, ¿sí? Vamos a estar colaborando. Vamos a hacer plática, pero no se han llegado al precio. ¿En serio? Luego pasa por aquí por nosotros y nosotros autorizamos y ya le decimos Marcos, ahí está eso para que le digas que sí nomás. Ok. Está bueno. No regalas para todos. A ustedes. Autorizaron porque miren, eso se lo comió Frank. Se lo comió solo. La madre, mientras que necesito un mañana, chingarme un jugo verde como antes, de sábila, toronja, perejil, como antes. Antes de irte a la carreta. Sí, ahora que estoy con la carreta, hijo de chingada. Eso no chinga porque tengo que probar todos los tacos, pues. Pero es uno nomás. Pues tengo como 4K, tengo 9 tacos diferentes, imagínate. Ah, y lunes vamos a tener carne asada. ¿En la mañana? En la mañana.
Carne asada y tripa. Carne asada, tripa. Vente, Kendra. Y ubre. Gente, Kendra. Hablando de tripa, Kendra. Oye, ¿qué onda? Ah, bueno. ¿Qué más? Amigo, muchas gracias por todo, por tu apoyo. A ustedes, aquí vamos a estar. Por favor, Dios, y que la gente que vio esto, pues que te consuma, y son muy buenos productos, de verdad. Y nosotros los probamos. Y ahorita lo vamos a seguir probando, porque ahorita vamos a hacer taquitos, vamos a hacer los chicharrones. Adelante, pues, dale. Ok, con permiso. Dale, vale. Gracias, saludos. Aquí tengo más saludos, mira, Frank. A ver, ahora sí los espero, chicos, saludos. Después que estamos viendo, enseñándole primeramente. Raquel. Saludos, Frank y César de Saltillo. Saludos hasta Saltillo. Saltillo. Oye, estamos viejitos, ¿no? Oye, no mames. Con lente los dos, chicos. Yo, sí, esos son. .5, ¿no? Son .5, nomás como no para verme guapo, nomás todo. De hecho, todo. Son transparentes, nomás para verme diferente. Sí. Entonces, saludos, Raquel. Saludos, Raquel. También, Raquel. Jorge Hernández. Muchos saludos. Ya, qué bueno que no ha venido. Ah, digo. Jorge Hernández, ya te hace falta, cabrón, para que vengas y nos hagas algo aquí. ¿Cómo nos pasa que pasó y hizo algo? Jorge Quijada, muy buenos productos, Chávez. Ah, mira, un amigo mío, Jorge Quijada. Un palero. Es un palero, le pago. Un palero, de huevo, ¿no? Ya te la Jorge Hernández, ¿qué son esos productos en envase de litro, cuartito, etcétera? Son grasa. Manteca. Manteca de puerco. Manteca. Manteca de puerco, y los más chicos son asientos de puerco. Y luego, Reina Valles, saludita. Nuestra amiga Reina, compañera de Estudio 78, productor. Dice que le invitemos, dice. Chicos, ya van a empezar a antojar, qué rico. Saludos, cuando quiera venir, ya sabes. Reina, adelante, bienvenida, cuando quiera venir, todos los jueves, ya sabes, estás bienvenida. El Brian, salud, puso. Brian, es hijo de la chingada, Brian. Ahí está loco, a ver cuándo viene, ¿no, Brian? Hacen falta las fotos. Urgen las fotos. Urgen, dice aquí el barbón. Diana Sedma, saludos de California. Ah, hola, Diana. Hasta allá, saludos. Hace mucho que no hablo de Diana Sedma, yo. Mucho. No, que no tengo pasaporte, pues ponerme para allá. No tengo ni pasapato, menos pasaporte, ¿no? Lorena Navarro, saludos. Ah, también. Mi prima desde Phoenix. Desde Phoenix. Primaza, saludos. Saludos a Javier. Y al clon. ¿Qué más? Oye, mucha plática. ¿Quién? El Jardón. Ah, ¿El Jardón? ¿Qué Jardón? El Pelón, pues. Ah, que está con nosotros antes, aquí con nosotros. El que corriste. Ah, Pelocito. Ya, presidente, nuestro amigo Jardón. Ya va a empezar a venir porque ya tiene que empezar a perder miedo al COVID. ¿No? Dice que está tomando CDS. ¿Qué es CDS? No sé. Aquí no es ni política ni CDS porque ustedes se meten problemas. ¿Estás de acuerdo? Está bien. Mucha plática y no ha hecho nada. ¿Qué vas a picar? ¿Qué? Ah, pues ya empezaste, pues órale. Ya prendí ya voy a poner la lumbre para este lado. ¿Por qué no platicas un poquito de nuestro producto, de nuestro amigo y querido Rigoberto Satarain? Rigoberto Satarain. Platicas un poquito qué es esto, platicas tú. Yo lo parto si quieres, tú platicas, yo lo parto. Tengo una vez. Ok. Partiendo y encendiendo. Así de es. De hecho, miren, es un producto que manejamos en Núñez Carnes. Nosotros muy bueno. Nosotros decimos ocote o pedacitos como de pino, ¿no? Correcto. De hecho, huele bien bonito. No tiene ningún químico, no tiene nada. Simplemente es natural y con lo mismo que ya tiene impregnado de la misma yúcata del árbol, vamos a decirlo. Naturalita. Así, para que se entienda. Eso es, pues. Con eso prenden y prenden. No ahorita ni una varita bien chiquita si quieres. Está bien cabrón para prender carbón, leña o lo que quieras. Está bien fácil, bien rápido y muy barato. Así es, muy barato. Una chingada que me salió eso, ¿no? Hasta el despacito, ¿no? Hasta se me entendió, ¿verdad? Bueno, viene esta presentación, viene un puñito así. Son medio gorditos como yo. Como Xerapón. Pero yo les recomiendo, la verdad, que no se ve aquí. Son un poquito gruesos. La verdad, a mí me gusta partirlo con el cuchillo, con mucho cuidado. Y hacer unas varitas. Puedo hacer tres varitas de este, puedo hacer tres o cuatro, como quieran. Y lo prendemos con un cerillo. Ahí lo prendí ya, pero voy a poner otro para que vean. Cerillo normalito. Y, ay, mucho viento. Y lo prendemos. Pero lo mejor, ya que está prendido, ay, póngalo hacia abajo, porque hacia abajo la lumbre hace que se prenda más rápido. O sea, si lo pones así, se puede apagar. Así no se apaga, porque así la lumbre como que sube y se agarra. Y no te ya quemas, que está más o menos prendido. Te quemas los dedos. Como que ya lo pones así. Lo pones así y lo mandas para acá. La verdad, una chulada. Una chulada. Muy barato, muy bueno y muy fácil de rendidor. Utilizar. ¿Cuánto cuesta? ¿Ese? Creo que ese puñito, no mucho caso, pero según yo cuesta como 30 pesos. Menos, creo. O 25. Ajá. La neta que puedes prender unas
Pues la chingada, puedes prender unas 4 o 10 carnes asadas, depende cómo sea el carbón y cómo lo pongas. Creo que más. Muy rendidor. Olvídense ya de muchas cosas. Hemos enseñado a otros programas cómo prender el carbón. Hemos dicho que con papel, todo. Aceite y azúcar. Hasta los cuadritos también. Cuadritos de Weber, todos. Pero no, esto es lo mejor, la neta. Más barato y rinde mucho, más garantizado. Y aparte, nuestro amigo Rigo Strain vende un carbón muy bueno. De venta también Núñez Carnes, el carbón muy bueno que se vende y demostrado que la bolsa es, para empezar, yo me fijo mucho en las bolsas porque normalmente aquí tengo su unión. Carro y lo llenas el carro de carbón porque se agujeran, se rompen aquí tenía, las bolsas, porque se iban tirando. Esa es una excelente bolsa para transportar, no se ensucian y además el carbón es muy, muy bueno. El carbón es de se llama el alamito. Estoy viendo todo sudado, mira, sí, ya sé. ¿Estás nervioso o qué? No, tengo mucho calor. Esa se llama el alamito, ¿no? El producto este. Así es. Y vende sacos en Núñez chiquitos y no venden grandes ahí, Núñez. No, en este no. Fíjate, me llama atención que el saco grande de Lalamito son unos troncones, bien cabrón. O sea, aparte que el saco es grandote, el tronco es más grande. ¿Sí? ¿Sí sabías o no sabías? A mí me tocó ya con mi amigo Rigoberto, ahí a la planta. Te voy a pasear. Luego te voy a invitar. Me voy a pasear loco un domingo. Muy a gusto. Pues no me ha hecho nada más que hacernos locos. Y no hemos picado nada, ni nada. Yo pienso que es hora de empezar a hacer algo. Pues que acabo de volver, pues. Como que anda emocionado uno, pues. Voy a poner el carbón de este lado. Muy bien. Desde California, la Diana. Gracias por compartir e invitar. Ah, ¿y ese quién es? Se lo puso el palero de tu... Hay muchos paleros. Productor. Muchos paleros del productor. Saludos también a nuestro amigo Vaquerón y a nuestro amigo Carlos Tapia, que empezó un programa el lunes pasado. Muy, muy padre, muy, muy divertido. Lo vimos. Improvisando la parrilla 2. Nos copiaron el sistemita, nos copiaron, ¿verdad? Sí. Está bien, damos chance, no pasa nada. Damos chance a nuestro amigo Carlos. Todo el mundo quiere, hasta el Daniel ahora. Ah, también, sí. El Daniel. Qué chingado, pues. No pueden, gente exitosa, porque no quieren copiar, ¿no? Sí, pues sí. Ah, estoy jugando, amigos, saludos. Tuvo padre su programa, la verdad. Yo sí lo vi y gracias por los comentarios que hacia nosotros, hacia todo el mundo, la verdad. Te pueden contratar si quieren. Tú sabes. Bueno, ahí luego nos juntamos. De hecho, quedamos en juntarnos, ¿no, Gabriel? Con nuestro amigo Barrera y con el Vaquerón y ¿cómo se llaman, César? Vaqueros de cuidado, ¿cómo? Se llaman dos vaqueros de aprendiendo cuidado. De improvisando la parrilla. Algo así se ¿cómo, llama. ¿Cómo? No entendí. Dos vaqueros de aprendiendo la parrilla. Copiando la parrilla. Copiando la parrilla. No, se llaman dos vaqueros de cuidado. De cuidado. Excelente, los dos van a aprender mucho de ellos también. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Se oye. No sé, pero yo me ando quemando. Saludos desde Tijuana, Sergio Solís. Saludos a Sergio Solís. Sergio Solís, nuestro amigo Sergio Solís, de allá de Tijuana. El tremendo Sergio, una amenaza, Sergio, ¿no? Sí. Bueno, mucha plática y nueva acción. Vamos a picar un poquito de la carne esta que nos mandó Núñez, que es recorte. La verdad que ese recorte lo veo bastante bueno. Se supone que ¿qué es este? La verdad, para el charrón lo veo muy, muy magro. O sea, tiene mucha carne. Sí, hombre. Voy a traer un poquito más de grasita. Ahí traigo el otro. Pues. ¿Traes ahí? ¿Qué traes? Traigo el ribeye steak. Hazlo con ese. A la torre. Ribeye steak. Pero, ribeye steak. También eso se es como para un taco esto, no es para chicharrones. Está demasiado bueno. Ven nomás. No puedes ver la ahí, producción. Está dormido, pues. ¿Yo? Ven nomás la carnita, cómo se ve. ¿Ven ahí o no ven ahí? Es mucho este para chicharrones, ¿eh? Es mucho. Me da lástima. Casi saco un poquito de grasa que tengo ahí. Pues saca de... O me hagan de no hacerla, fíjate. Ahí abajo el mandil, ¿no? ¿En serio? Primero hay que picarla, vamos a hacer recortito, ¿no? Va a ser carnita, esta va a ser, prácticamente. Prácticamente. ¿En serio? ¿Quién decía prácticamente? ¿Quién decía? Omar. ¿Quién es el Omar? No me acuerdo. Omar Jardón. Omar Jardón. El de Burro que está con nosotros antes en el programa. El de Burro Center, ¿te acuerdas? El que despidió. Le da miedo. Saludos al viejito.
Al Sergio, espera, ¿al Sergio no, no, quién? Está viendo, ¿no? ¿Al Sergio quién? ¿Qué es Sergio? ¿Araiza? ¿Qué es Sergio Araiza? ¿Dijiste viejito? Sí, pues, pero no lo conozco. Sergio Araiza, si no vas a ver quién es Sergio Araiza. Araiza News. Se pone un chingo de Oxxo. Puros doncelos, doncelos. Saludos a todos los que nos están viendo. Salud, salud, salud. César Núñez no toma, pero conmigo se quiebra como juguete chino. ¿Eh? Así sex. Estamos picando el recorte, que recorte no tiene nada porque tiene mucha carne. Realmente, ¿qué es el recorte? Platícanos, ¿qué es el recorte? Son como pedacería. Son pedacería de cuando se empieza a sacar los cortes. Ajá, platícanos. Sobrando, pueden ser de muchas partes. Pues, ¿no? O sea, aquí tenemos ribeye, tenemos diezmillo, tenemos pulpa. Podría haber de todo eso, de ¿no? todo eso. Saludos para nuestros amigos de Núñez Carne, los carniceros, el Choco Chip. El Adrián, al Edgar, el Pato. ¿Quién más nos falta? El Pato. Es el Aldo. El Aldo, pa. ¿Cómo camina? ¿Así no? Y el Chocoshi está lleno, su brazo está lleno de toda la cara, está lleno de lunares. Y digo Chocoshi porque parece galleta. ¿Cómo la ves, Adrián? Parece galleta el ya cabrón. No lo entiendes. Parece Shoki. ¿Shoki? Que nos patrocine Gamesa. ¿Qué? Chula. Así la cosa. ¿Y qué más? Productor, ¿cómo va toda la cosa ahí? ¿Cómo va? Excelente. Ah, ¿sin ver? Nunca he visto para nada. Como el video este del que no ve y hace todo. Ah, un payaso, ya se me quiso copiar a mí, no, es un payaso. Un payaso y tiene como 40 millones de seguidores. Sí. Qué estúpido eres, ¿eh? Qué vacío se ve el cum, ¿no? ¿Qué pasa, corazón? ¿Estás al aire? ¿Estás al aire? Pícaro, 316, ¿sabes? 316. Opa. Núñez, ¿te gustó mi chelada o no te gustó? Muy buena. Neta que estoy viejito, para cortar carne con lentes, ya es que estás viejito, ¿no? A la madre, ya estamos chuchando. Dice Víctor Beltrán, ¿el hornito cuándo lo vas a usar? El hornito, ya próximamente vamos a empezar a hacer recetas. Del horno de leño, ¿no, César? Así es. Saludos a Víctor Beltrán, que fue su cumpleaños hace poco. Muchas felicidades, don Víctor Beltrán. ¿Quién es Víctor Beltrán? Un amigo mío. Muy amigo, creo que iba a ser compadre, pero no se dejó. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué no se dejó? ¿Te conoció antes o qué? Me quiso hacer pareja después, mejor. ¿Eso me dice a mí directamente, sí? Pero le dije que no. ¿Y en seco? ¿Kendra? Ese le burro un saludo. Ah, mira, te están saludando ahí. Sergio, te está saludando Don Víctor. Y después tenemos a Pablito Márquez. Eso es todo, Frank. Pablito Márquez. Saludos. Te estoy esperando, Pablo Márquez, en la carreta. No ha sido la carreta, ¿eh? No ha sido a probar los taquitos de papada, de adobada. Ah, don Adrián Gutiérrez. Estoy esperando la cotización, Adrián. ¿Don Adrián? Aprovechando. ¿Es tu edad, cabrón? Don Adrián Gutiérrez, pues. ¿El Adrián? Adrián Gutiérrez. ¿Pero por qué dices don? Pues de respeto. Tú eres muy respetuoso, yo a veces doy respeto. ¡Vente, Pichu! ¡Vente! Porque le está cotizando, por eso. Sí, por eso, don. Ahí va llegando Modesto Lozano. A ver si trae algo, ahora sí. Le pongo la de Luis Miguel. Tan, taran, tararara, ese chingón Modesto Lozano es una... ¿Puedo decir una palabra, mala palabra? Es una amenaza. Una... ¿Cómo puedo decir lo que estoy pensando? Prostituta. Ayúdame. Prostituta. No. Esta. No, ¿cómo se puede decir? Pajuela, no. ¿Cómo? Una pajuela, una que, ¿cómo se puede decir? Una casquivana. Así le dijeron a... ¿Cómo le dicen? Que no lo bloqueen, pues, ¿cómo se puede decir? Ya, pues ya dijimos un chorro, pues. Una pajita. Es una pajita. Porque donde quiera anda. De cascos ligeros. ¿Eh? Cascos ligeros. ¿Cuánto cuesta este kilo de recorte Núñez, César? 120 pesos. 120 pesos de recorte. La verdad que está muy buena la carne. Está demasiado bueno para hacerlo. Nada de recorte. ¿Cómo puede hacer con este? Chévere. ¿Alguien más viene?
Vamos a despejar. Viene una pajuelita. Una pajuelita. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Hijo, por favor, pasa un bote. Ah, ¿sí? Pues aquí estamos, mira. Hola. Está el mundo Rodríguez aquí saludándome, pues, pero pues nomás me saluda por el teléfono. Sí, que se venga para acá. Vente para acá, pues. ¿Eh? Como unos segundos, así es. Así el es. Aire. ¿Me puede? Ahorita que disculpen a todos, pero ahorita voy a atender aquí al mundo, por eso le contesté. O sea. Todo bien. Ahorita nos vemos, pues. Ahí sigue viendo por ahí. Aquí en Corceles. Sí. 3:16. Aquí vamos a hacer el recorte. Va a salir sí, sí. Muy bueno. Márcale 3:16 y entras ahí. Ya es que dijimos que vamos a hacer a tres tipos. Ah, gracias, mijo. Gracias. Pero también Modesto Lozano. ¿Qué pasa, pasó, amigo? Maestro. Buscamos como sinónimos de una persona, no sé, tú sabes, ¿no? Y llegamos a la conclusión de una pajuela. ¿Cómo quedó? Una paja. Y a mí me dicen tapo. O sea, es parecido, pues, ¿no? ¿O no? ¿Por qué te dicen tapo? A mí me dicen tapo. Sí, pues, si eso no pasa nada, tapo, ¿no? O sea, no hay... ¿Por qué? No entiendo. Pues porque tapu es como una tapadera, ¿sí? ¿Tapadera? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Ok. Ando ronco, no puedo hablar ahora. ¿No trajiste productos? ¿Eh? Ah, ¿para mostrar nada? Creo que no nos pega ya. Hicimos una michelada con tus productos, ¿no? Ya lo mostré ahí, una... ¿Quieres que no? Puro shuki, una micheladona con esta. Muy rica. Ya le mandamos mensajes al Vaquerón. Y el Carlos Tapia, que nos copiaron, ya le dijimos. Y el... ¡Hey! ¡Habla! No te limites. Es que nos pregunta que si estamos en vivo. Pues sí. Te... ¿Estaban en vivo? No, aquí todo en vivo. Aquí no andamos con cosas que grabadito. Aquí todo es en vivo. ¿Cómo debe ser? ¿Eh? Hey. Le pusimos al sartén una... ¡Hey! Producción. Al sartén manteca de puerco de productos Rodríguez. A Santi de Chávez. Las caras que hacen. Entonces, se enoja. Entonces ya va la carnita para arriba. ¿Y no has visto cómo hizo acá? No, me volteó como Diana Salazar, no sé, con unos ojotes así. Parecía de la película Maleficio. Va para adentro la carnita de recorte de Núñez Carnes. Núñez, ¿qué vas a poner? ¿De dónde?